Con diversos grupos ha estado dialogando el gerente general de las administradoras de fondos de pensiones, en momentos en que se debate en el país cómo mejorar los ingresos de los pensionados, tema que según las encuestas es una de las principales preocupaciones de la gente. Ahora, hoy día tenemos un proyecto que está en el Congreso, lleva ocho meses en la Comisión de Trabajo. A nosotros nos gustaría que esto fuera mucho más rápido, cada día que pasa no son mejores de pensiones para las personas. Y por lo tanto, esto debiera legislarse ojalá lo antes posible. Y este es un proyecto que nos permite poder discutir. Es un proyecto que tiene cosas positivas, por ejemplo, el incremento del pilar solidario, eh, pero también es un proyecto que tiene cosas que no son buenas, por ejemplo, todos los conflictos de interés en la administración del 4%. Para las AFP, ese 4% que aumentará la cotización debería estar en manos de las administradoras para evitar pagar doble comisión si se hace cargo otra entidad, sea pública o privada. Plantea que otros temas que igual se debería debatir son la cotización de los trabajadores independientes y la edad de jubilación. Reconoce, eso sí, que los cambios al sistema de capitalización individual de las AFP que se discuten traerán mejoras, pero a largo plazo. Para las generaciones futuras... Una reforma previsional que suba la tasa de ahorro, que disminuya las lagunas, va a ser positivo y eso, dependiendo de qué termine pasando, el proyecto debiera aumentar las pensiones, ya sea en el pilar solidario o en el contributivo, en torno a un 40 o un 50%. Pero eso es para las generaciones que están entrando al mercado laboral, para los actuales pensionados, este es un proyecto que en el pilar solidario va a subir las pensiones en torno a un 10 o un 15% rápidamente y después en el mediano plazo un poco más, y en el pelar contributivo también va a ser un esfuerzo subir las pensiones, pero no va a ser lo que la mayoría de las personas esperan. Yo creo que ese es un problema la expectativa que hay que ajustarla. En el actual sistema, las recomendaciones para optimizar el fondo previsional son no cambiarse a cada instante de fondo, ahorrar de manera complementaria y evitar las lagunas previsionales.